En un bol ponemos el queso, el yogur, el azúcar, la sal y la nata. Batimos bien hasta que esté todo bien mezclado. Agregamos el zumo de naranja y la ralladura. Batimos un poco más. Añadimos los huevos uno a uno. No añadimos el otro hasta que el primero no esté bien integrado y seguimos batiendo. Incorporamos la mermelada de naranja. Seguimos batiendo. Y la fécula de maíz. Batimos hasta que no queden grumos. En un bol ponemos la mantequilla junto con el chocolate y lo llevamos al microondas para derretirlo. Removemos para mezclarlo bien y lo dejamos templar. Precalentamos ya el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. En otro bol batimos los huevos junto con el azúcar hasta conseguir una masa color café con leche y que haya doblado su volumen. Ya nuestra mezcla de chocolate y mantequilla ya estará lista para su uso. Ligamos bien con ayuda de una espátula y la añadimos a la mezcla interior. Batimos para integrar.
Agregamos la harina previamente tamizada e integramos a la mezcla con ayuda de una espátula y realizando movimientos envolventes para evitar que baje la masa. Acabamos con un golpe de batido a velocidad lenta para deshacer los posibles grumos. Engrasamos un molde de 20 o 22 centímetros y forramos el fondo con papel para hornear. Ponemos la masa chocolateada en el molde y seguidamente, con mucho cuidado, agregamos la crema de queso. Horneamos unos 40 minutos. Si comprobamos que no está cuajado, dejaremos un poco más. Dejamos atemperar dentro del horno con la puerta entreabierta. Cuando esté templado, dejamos reposar encima de una rejilla hasta enfriar completamente. Ponemos a calentar la mermelada, el agua y el zumo de limón al microondas. Cuando hierva, removemos bien y dejamos entibiar. Desmoldamos, pintamos con nuestra cobertura y decoramos a placer.
Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita y comentar. Encuentra también la receta escrita en mi página web. Búscame en Facebook, Instagram y Telegram. Únete a mi grupo de cocina en Facebook y come allí mejor que en un restaurante. En todos mis rincones serás más que bienvenido. Todos los enlaces están detallados en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo.